Doggy. En agendaaldia.net, Javier Celid, uno de los líderes pues, en la organización de la nueva aspirante al Congreso de la República por el Departamento de Santander. Bueno, Javier, ¿quién es la persona que usted está acompañando precisamente para que llegue al Congreso? Sí, gracias. Muy buenos días a oyentes y televidentes de agenda.net. Pues a ver, se llama precisamente la doctora Doris Clemencia Vega Quirós, es senadora actual de la República de Colombia. Lógicamente ella salió en las elecciones pasadas por Santander, nació en la ciudad de Bucaramanga, pero tiene mucho que ver con el departamento norte de Santander. Sus padres nacieron en el norte de Santander, en La Vega, en Cáchira, y en la zona de La Esperanza, ahí obtuvieron varias fincas. Ahí también ella vivió sus primeros años, o sea que ella también es norte santandereana. Aquí somos del Gran Santander, que es lo más importante. La doctora Doris Clemencia y su familia pues se fueron para Bucaramanga por aquello de la violencia que hemos vivido en estos municipios del departamento, o sea que también es una desplazada por la violencia. Asimismo, nosotros lo que queremos con esta gran alianza, con esta unión, esta alianza estratégica para el desarrollo del departamento, es precisamente traer de nuestro vecino Santander todas esas experiencias exitosas que están viviendo los santandereanos para el norte de Santander. Esta gran alianza, esta unión que estamos haciendo con el partido Opción Ciudadana es precisamente para eso, para nosotros fortalecer el partido de Opción Ciudadana en el departamento norte de Santander y poder aquí en el departamento, nosotros los líderes de Cúcuta, de norte de Santander, ser opción de poder también en el departamento. Bueno, Javier, la pregunta va, y habiendo pues aspirantes al Senado por el norte de Santander y gente que quiere llegar también, en el caso de Carlos Eduardo Hernández, que está aspirando ahora al Senado, ¿por qué con ninguno con el norte de Santander? Pues precisamente porque nosotros hemos trabajado durante muchísimos años, y yo sé que la mayoría de los televidentes que están aquí escuchándonos también saben que por muchísimos años